Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Marcos Paz TV. Cintia, buenas tardes, noches, ¿cómo vamos? Buenas tardes, todo bien, Bernardo. Hoy acá, como siempre, listos para comentar todas las noticias ¿no? de nuestra ciudad de Marcos Paz, todo lo que pasó y todo lo que se viene. Sí, que es muchísimo. Mucho, eh. mucho con sí. la agenda que nos hace llegar Gisela de venga más de las actividades que vamos teniendo o que se van casi a desarrollar este fin de semana, son muchísimas semanas del copado, la verdad, que el que se aburre es porque nació aburrido, porque hay oportunidades para disfrutar y pasarla muy pero muy bien. Así es, aunque son vacaciones, ¿no? Obviamente sí, claro. eh, es un buen tiempo, obviamente como bien decimos para disfrutar, para descansar, pero como bien decías, Bernardo siempre pasan cosas, ¿no? Sí. Así que empezamos, si te parece, no por lo que es un recorrido, Vamos. ¿no? Lo que es un día en el móvil, si te sí, parece, sí, sí, claro. bastante movidito. Y bueno, comentar, ¿no? Que empezamos con lo que es el informe de salud. ¿Sí? Uh -huh. Un informe de semanal, que todas las semanas siempre se reportan, ¿no? Las novedades, los casos. Y ahora puntualmente se recordó sobre las atenciones, una gran demanda, en cuanto a accidentes. ¿sí? Así que bueno, mucho cuidado, obviamente, sí, sí. al volante, al manejo, ¿sí? Eh, hablamos con María Laura Romero, quien es subsecretaria general de salud, y con Mariano Castro, quien es el nuevo director, ¿sí? Eh, también claro. anticipamos cómo se conforma. Forman ya eh, los nuevos directivos con sí, una sí. comisión. Así que bueno, todas las novedades en la siguiente nota. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, feliz año. Eh, acá estamos con un nuevo informe de, de salud en la cual vamos a hacer la presentación de cómo ha quedado conformado nuestro hospital eh, desde el mes de enero en adelante y con esta nueva gestión. ¿Cómo quedó? ¿Conformado? Este hospital ha quedado conformado por un director médico que es el doctor eh, Mariano Castro y un consejo hospitalario que es quien lo va a estar ayudando eh, en todas las decisiones administrativas que se van a tomar de acá en adelante. ¿Y ¿Cuál es la situación hoy del hospital? Digamos, en atenciones, eh, ¿cómo está llevando esta parte de, de enero con los calores y demás? La verdad que venimos muy bien, por suerte tenemos todas las guardias cubiertas excepto alguna guardia de gineco que, que estaría faltando, pero después están todas las guardias cubiertas, venimos con una demanda muy, muy grande, no solamente por el calor, sino por la cantidad de accidentes de tránsito que hay eh, día a día. Eh, quizás eso es porque la semana anterior no tuvimos conferencia, pero sí, eh, el 24 y el 31 fueron dos fechas muy claves de accidentes en forma continua, eh, como para decirles que el 31, el último auxilio fue... 23 y 58. O sea, digo, es una gran proporción de accidentes las que las que están sucediendo y sobre todo de, de motos, sí, de motos y de gente sin casco. Eh, así que tenemos una gran demanda de accidentes eh, todos los días en nuestra guardia. Eso se dificulta también muchísimo el tema de la atención para, para nuestros, nuestros ciudadanos que están en la espera en, en, la parte de, de, de la guardia, digamos. Eh, para una atención, porque muchas veces el shock room está completamente eh, repleto de gente. Así que venimos con muchos accidentes. No se suelen atender justamente estas urgencias, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva rehabilitarse, no? Dependiendo de cada accidente. Eh, las urgencias, a medida que, que van llegando, digo, todo depende del grado del cuadro que tenga el paciente que ingresó, pero entre 30 y 40 minutos es lo mínimo que se puede demorar en el shock room con el paciente. Para tener que hacerle todos los laboratorios y todo lo que haya que hacer, seguramente ahora Mariano se lo va a explicar mucho mejor, eh, pero la realidad es que esto requiere un montón de tiempo, requiere ambulancia, requiere médico de la ambulancia, requiere el médico del room enfermeros, camilleros, y esto hace que se demore quizás la atención por guardia. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Continuamos bueno, con Mariano, con Castro, Mariano Castro, Castro, director, bueno, director del hospital. María Laura. Eh, muchísimas atenciones y muchísimos accidentes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Eh, es lo de todos los años que, que comentamos con respecto a, a, al uso de casco, a, al tema de la alcoholemia, de, de manejar con... Es increíble, como tenemos, bueno, tenemos dos rutas, una acá y la otra allá, y hay accidentes como hubo este sábado a la noche, a las 11 de la noche. Lamentablemente tengo que informar que hubo, uno, hubo un, un choque, una camioneta que venía de cañuelas. Para este lado eh, atropelló, sin, o sea, todo es aparente, sin luces la, 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 la moto, se llevó puesta a la moto y de los cuales uno de los, de los cuatro de los, personas que viajaban muere en el lugar, otra la derivamos acá, muere acá y derivamos a dos, uno al, al, al hospital de la Alta Cuenca y la otra ayer, a un chico de 14 años, lo derivamos al hospital del cruce de Varela, para el, el por lo que tengo entendido, eh, eran del barrio Santa Rosa. El que manejaba la camioneta era es un, un masculino de Mariano Costa. Eh, ¿Puede ser cuatro personas en una moto? ¿En Ruta 6? Sí, no sé. La verdad que eso quedará sujeta a los peritos del de, 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 de Cuerpo Médico Forense. O, no, Yo creo que no. Del sentido común, uno piensa que no, pero. El tema es la resultante que es trágica para nuestro pueblo. Tenemos cuatro, tres, dos, dos óbitos y dos, que están, dos chicos que están luchando por su vida en distintos hospitales en estado crítico. ¿viste? No, arrancó, arrancó el año con más responsabilidad en el hospital. ¿Cómo, cómo es esto? Sí, bueno, volvimos al ruedo otra vez. Hace rato que no nos veíamos. Eh, lo que dijo Laura desde el Ejecutivo, tuvimos una reunión donde decidimos conjuntamente... este Hacer un consejo directivo provisorio eh, hasta que se resuelva en el futuro. ¿no? no nos vamos a apurar a buscar a alguien aleatoriamente, sino a alguien que realmente tenga la, la capacidad de gestionar un hospital. Ahora estamos en el hospital, camina bastante solo y necesitamos, día a día, puede explotar la bomba y día a día tenés que ir llevando más o menos la gente para donde uno pretende, o sea, siempre al norte, o sea, cada uno tiene su norte y vamos, empujemos todos para el mismo lado y día a día es un esfuerzo cotidiano con todos los servicios. Lo que decía Laura también que este, estamos bastante bien con respecto, a, 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 a los demás no les importa, ¿viste? pero yo trabajo en otros hospitales donde este para mí es un lujo, con su déficit, con su, nosotros sabemos que tenemos un techo, somos un hospital de mediana complejidad, pero tenemos cosas que otros hospitales no tienen, como el tomógrafo, tenemos guardia constante. Por ejemplo, ayer atendimos entre adultos y, y, y pediátricos casi 300 personas, ¿viste? Ahora con el tema de estos calores hay que, estar, hay que tener cuidado, sobre todo los, los, los niños, los lactantes, los, los, los mayores, hidratarse, andar con ropa liviana, no exponerse al sol. Porque eso eh, congestiona la guardia y es eh, más vale prevenirlo que una vez ya, después el paciente que ingresa al, al hospital ya entra en un circuito donde eh, hay infecciones intrahospitalarias, pacientes con la defensas, con la inmunidad por la edad o por alguna patología previa, con una inmunidad eh, deficiente, entra al hospital porque se deshidrató, porque tuvo un golpe de calor y se termina agarrando una infección intrahospitalaria que ya lo que se puede prevenir, terminamos internados teniendo 10 días a un paciente con antibióticos, viendo venosa y bueno, por eso, lo ideal sería prevenir, prevenir eh, ustedes, nosotros, de cada uno del sitio que le corresponda, prevenir este tipo de, de patologías de este, del verano, del calor y todo eso. Por otra parte, también se va a dar hoy a 13.30 una charla sobre crianza respetuosa, esto también en el marco de prevención, ¿no? Sí, totalmente. Eh, dentro de este consejo directivo, ca eh, cada uno ocupa un lugar. Yo, bueno, como ya tantas veces ustedes ya lo saben, estoy con, con la parte médica y después cada, cada, somos eh, cuatro, cuatro, entre cuatro y cinco que, que cada uno va a tratar de resolver dentro de las posibilidades eh, los inconvenientes diarios, porque todos los días puede pasar algo. El tema es tratar de prevenir y bueno, cuando sucede actuar como corresponde, con el SAMI, como está trabajando re bien. Eh, los médicos que tenemos en la guardia, que hay, hay más cantidad que en otros momentos, entonces, bueno, tratar de optimizar todos los servicios para, tener, para brindarle al vecino de Marcos Paz una atención integral, viste, dentro de las posibilidades. ¿Cómo continúa la articulación con el Cuenca sabiendo que hubo un cambio de gestión a nivel nacional? Por ahora, por ahora, yo eh, nosotros seguimos trabajando igual que antes, no me bajaron ninguna línea del Cuenca. Y creo que ustedes me conocen todos y me llegan a bajar una línea. Creo que no, no soy el más diplomático para responder. Así que no tengo novedades y por ahora seguimos trabajando igual que antes. Muchísimas gracias. Hola, chicos, gracias. a ustedes. Gracias. Buenos días. Muy bien, pasamos a otro tema. Nos vamos del hospital a defensa del consumidor. Ahí hablamos con Ana Escobar, que está al frente de este tema, sobre una cuestión: pagos en efectivo y en crédito. Lo compartimos. ¿Qué tal? Bueno, sí, eh, mira, nosotros hicimos eh, una promoción, va, en realidad una promoción, no, un aviso. A toda, la, a toda la población para avisarles eh, que las tarjetas, tanto de débito o de crédito, cuando abonan en un pago, tiene que ser tomado como en efectivo. Esto está amparado por la ley 25065 por el momento, porque no sabemos qué puede llegar a pasar con el DNU y la supuesta ley ómnibus que tenemos, que nos va a afectar, creo, de alguna manera directamente en toda su cantidad de artículos que tiene pero por el momento sigue en vigencia esa ley y todos los comercios que tengan débito o crédito tienen que tener en cuenta que no se puede cobrar ni el 5 ni el 10 ni el 15% mientras sea en una sola cuota. Después cada entidad bancaria, por ejemplo, si vos tenés un plan de cuotas, eh, ahora 12 o tres cuotas sin interés o tres cuotas o seis cuotas con interés, eso es otra cosa. Pero en cuanto a lo que es eh, una sola cuota, no tiene que haber ningún tipo de recargo porque eso puede conllevar una multa al comercio. Ellos, o sea, el consumidor no tiene por qué soportar ese, esa recarga que en realidad la tiene que pagar el comerciante. ¿Hasta ahora hubo algún tipo de eh, bueno sanción algún comercio que se haya excedido? Eh, no, los que por, por lo menos por el momento, los que fueron, vinieron a hacer la, el reclamo y la denuncia, inmediatamente se pusieron a disposición, cumplen las disposiciones. Ahora, todavía no se ha tomado ninguna sanción, ya vamos a empezar eh, con la inspección para saber cuáles son los comercios que sí y que no y tendrán la, infrac la infracción y la multa correspondiente. Por el momento no hay ninguna multa, pero sí se está haciendo, o sea, masiva esta información para que tengan en cuenta y eviten las multas, pero a los comercios que nosotros les avisamos, es más, se han comunicado para adherirse precisamente a esto y ya tienen los flyers pegados en sus ventanas. Bueno, ¿esto también se considera, bueno, solo en Marcos Paz o también hay otros municipios que, que estén al tanto de esta información? Mira, la ley es nacional, o sea que todos los municipios y todas las provincias deberían, eh, o sea, manejarse por la misma ley. Ahora, depende eh, cada municipio de cómo se maneje. Nosotros, por ejemplo, tenemos la obligación, eh, en este municipio y en todos tendrían que tenerla, de estar junto al vecino y defender los derechos del consumidor, precisamente pero no podría decirte en otras localidades si está puesto en vigencia o no. Por el momento creo que nosotros somos uno de, de los primeros, digamos, que estamos con esto a partir de este año. Bueno, porque bueno, se arranca ¿no? el enero 2024, como vos decías, ¿no? tras esta medida del DNU, que a muchos ¿no? eh, los tienen alerta ¿no? por justamente todo lo que se viene. ¿no? Eh, aparte, imagino que las consultas también deben venir en aumento ¿no? en estas épocas donde las distintas compras eh, suelen generar estos inconvenientes. ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros recibimos muchísimas eh, consultas y demandas, ya sean personales por WhatsApp, eh, por teléfono de línea y por mail. Básicamente está en Edenor el tema de la luz, de la segmentación, cómo va a ser, el tema del gas, el aumento del gas, eh, APSA, las, o sea, la falta de agua, de energía, de videocable, es muchísima la demanda que nosotros manejamos. Tratamos de poder cumplir con todos, realmente las instituciones, o sea, la, las empresas... Tratan de colaborar y poder solucionarlo en el momento que nosotros se lo pedimos, pero a veces pedimos a, lo, a los vecinos que tengan un poquito de... nos den un poquito de tiempo a que ellos nos contesten. Pero sí, son muchos. Y aparte ahora con el tema de, por ejemplo, nosotros teníamos precios cuidados y precios justos. Ahora no, ya no existen, fueron derogado, derogados, por ejemplo, la ley de góndolas. Entonces, hay que volver a estudiar todo el decreto. Estamos estudiando todo el decreto para ver qué... Eh, cuáles son las partes o artículos de ese decreto que afectan directamente a Defensa del Consumidor, que es el área que nosotros manejamos, y así cada eh, secretaría, subsecretaría o dirección lo va haciendo. Nosotros eh, dependemos de Secretaría eh, de Gobierno. Así que bueno, estamos trabajando en eso y esperamos darle pronta solución a, a todos los reclamos. Y tener en cuenta también que las altas temperaturas, el llenado de piletas, que tengan en cuenta los vecinos, eh, sobre todas las cosas que perjudican al otro vecino y no tienen caudal de agua. Pasa también que con el tema eléctrico a veces la baja tensión hace que no estén funcionando correctamente las bombas. Entonces eso también es otro perjuicio. Claro. Sí, suele pasar mucho ahora, ¿no? Sobre todo con época de piletas, bueno, el calor, ¿no? los ventiladores, el aire acondicionado, todo eso me imagino que hace al consumo y justamente uno de estos fallos. Claro. Eh, a ver, a, eh, nosotros siempre decimos, traten de usar esto que quedó, el aire acondicionado en 24, el llenado de las piletas, que bueno tengan un poquito de consideración y empatía con el vecino, que también lo necesita, Marcos Paz es grande. Si bien eh, hoy por hoy tenemos, ayer estábamos con problemas de presión de agua, eh, había dos bombas que estaban sin funcionar, nos informa directamente APSA, que ya estaban solucionados, pero bueno, se tienen que llenar los caños, eh, hay agua, o sea, hay mucho, eh, además de agua, digo, eh, hay una parte de del drenaje que se tiene que llenar, eh, perdón, se llena de aire. Entonces, eso, es, aire en las cosas. No, yo no soy técnica en esto, pero bueno, más o menos como nos explicaron. Pero bueno, hoy estaría solucionado. Sí que hay un poquito menos de caudal, sí, pero el agua está bien. Bueno, y eh, hacemos ¿no? un balance ¿no? también de lo que fue las atenciones en el 2023, cómo evaluaron el año y bueno, ¿y cómo se preparan ahora. Y la verdad, eh, nos estamos preparando con un montón de reclamos más. Ya, eh, fíjate que hoy es 8 de enero, 9 de enero, y ya tenemos una demanda que superó al, el año pasado, a enero del año pasado. Eh, son muchísimas más. Nosotras somos cuatro, cuatro administrativas. Eh, yo que estoy a cargo, tratamos de darle solución, pero son muchísimas las demandas. Nosotros nos manejamos con. Una base de datos, lo que es presencial, lo que es por WhatsApp, lo que es por internet, lo que es por teléfono de línea. Tratamos también de invitarlos a que vengan a la oficina para que se interioricen y, si no, bueno, están las líneas. Estamos en Centenario 138 eh, y está abierto de 8 a 15 horas de lunes a viernes. Así que. Acá los esperamos. Bien, muy bien, sí, lo más recomendado, como siempre, es el cara a cara, ¿no? Claro. Así poder eh, dar la respuesta instantánea al momento y bien aclarar. Tal cual, porque el vecino a veces necesita, no so más allá de que venga a hacer el reclamo, muchas veces necesita ser escuchado. Y nosotros estamos para eso, para escucharlo y tratar de poder darle una buena, eh, digamos, una buena atención, que se vayan conformes, que, que ellos sientan que fueron escuchados y no tal vez en algunas otras dependencias. No, no municipales, sino bancarias, por ejemplo, eh, o provinciales que dicen y no me dieron respuesta, no saben, pero vienen acá y se van con su respuesta y la verdad se van bastante contentos, un poquito más tranquilos. Exactamente, e incluso aquellos que por ahí no se animan ¿no? a consultar o a preguntar, ¿no? también claro. que puedan venir y que puedan animarse a hacer sus consultas. No, tal cual, por eso invitamos a todos a que vengan, estamos de 8 a 13, tenemos, bueno después en el. puedo poner el, el WhatsApp, el número de línea, pero si quieren venir Centenario 138, de 8 a 15, es también el cara a cara, el hablar con el vecino, el que el vecino se acerque, que se saque las dudas, porque a veces los medios, por ejemplo, eh, internet, eh, WhatsApp, es más frío. Entonces es como que. Aparte una demora, ¿no? Aparte sí, más, no, más, no, no. No es, no es instantáneo, pero nosotros contestamos inmediatamente. O sea, es inmediato. Llega el mail, se, se contesta, se manda y se deriva a la parte correspondiente, a la entidad denunciada correspondientemente, y por WhatsApp se contesta también instantáneamente. Muchísimas gracias, Ana. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, si te parece Bernardo, vamos directo a lo que es agenda, ¿sí? sí Actividades claro. próximas. Ya eh, bueno, vamos a lo que es el día jueves, ¿sí? Empezamos con lo que es posta de salud en la Umi Barrio Uriostes. Esto es de 9 a 11 horas en Atuel entre Bermejo y Bilco Pilcomayo. Ahí está, el mismo día, 18 horas. Ya lo venimos adelantando, además ya pasamos la entrevista con María Isabel mm. Domínguez, concejal. Sesión extraordinaria, 18 horas, donde se trata proyecto de resolución en contra del DNU 070-2026, presentado por el presidente de la República, Javier Milei muy bien, pasamos al día 12 de enero, sí, es el viernes a las 20 horas. Habrá cine bajo las estrellas, proyectará Super Mario Bros. con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Roma muy bien continuamos si te parece sí, Bernardo claro. vamos a ver muchas cosas no muchas actividades en el Centro Cultural Roma y estamos hablando de un nuevo tributo a la banda Virus sí va a llegar Guadu Guadu al Roma como dice ahí en el flyer el próximo eh, perdón el día sábado 10 de febrero sí es un anticipo obviamente para que ya vayan sí. sabiendo todas las personas que eh, bueno que les guste no esta banda que sean fanáticos este eso va a ser el sábado 10 de febrero a las 21.30 llegará al escenario del centro cultural roma guadu guadu una banda tributo a virus con un imperdible show que recorrerán los grandes éxitos de una de las bandas más emblemáticas del rock argentino la venta de entrada se hace en boletería o al 11 35 61 78 06 un show para no perdérselo muy bien, continuamos con más información, más agenda artística y cultural. Esto es el domingo 14 de enero 17 y 30 en el Centro Cultural Roma. Se viene la Peña Folclórica entre Estilo. ¡Qué lindo! Muy linda. El evento contará con una amplia muestra de danzas folclóricas y habrá buffet disponible. Inicio, como decíamos, 17 y 30, 20 de entrada de este día del Centro Cultural Roma. Te esperamos, te va a estar fantástico. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer un paso por lo que es la Subsecretaría de Faltas. Estuvimos uh -huh. hablando con Laura Sampayo, quien es la subsecretaria y nos comentaba que hay un nuevo número de atenciones, ¿sí? Esto es en la oficina virtual donde se realizan todas las atenciones. También hizo un balance del área, ¿sí? En sí, cuanto sí. al 2023 y el 2024, obviamente con muchísimo trabajo en la oficina y comentándonos cómo poder tramitar la licencia de conducir o ¿Cómo renovarla? Vamos. Mucha información. Sí, sí, vamos. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Eh, contamos con un nuevo número de teléfono de la oficina virtual donde nosotros lo que hacemos a través de ese teléfono es zanjear eh, dudas y eh, facilitar el material de estudio para eh, lo que es el trámite de la licencia. El número de teléfono es 3034-7096-7093, perdón. Eh, y funciona en el horario de la oficina que es de 8 a 15 horas. ¿Cómo se dispuso este nuevo número? ¿Se ve que las atenciones iban en aumento? Sí, tenemos eh, bastante demanda eh, y bueno, es una manera más fácil de comunicarse que el mail, así que a través de ese, de ese teléfono, solo por mensajes de WhatsApp no se atienden llamadas. La gente nos requiere el material de estudio o nos, nos consulta sobre las dudas que tiene y lo, consultamos a, lo respondemos a través de ese número. Perfecto. Mensajes, audios. Mensajes y audios, no llamadas. Perfecto, bueno, eh, hasta ahora, bueno, comentanos ¿no? también un balance no de lo que fue el año 2023, cómo se estuvo trabajando y cómo arrancaron ahora las atenciones en enero. Eh, la verdad que se trabajó muy bien durante todo el año, fue continuo la prestación del servicio, no tuvimos inconvenientes. Eh, y en lo que es los meses de enero y febrero, tenemos mayor demanda por la gente que aprovecha las vacaciones para hacer el trámite. ¿Cómo consta este trámite? Bueno, ¿Es fácil, es rápido hacer? Sí, él se resuelve en un término de 15 a 20 minutos. Eh, viene, la gente se acerca acá con la documentación que para el trámite de primera vez tienen que rendir previo un examen teórico y un examen práctico. Eh, una vez aprobados los exámenes, tienen que presentar original y copia de DNI, el libre de deuda municipal. Eh, tienen que conocer su dirección de correo, su, dirección, su número de quill. Eh, y con eso se acercan y ya generamos los pagos para que puedan hacer el trámite. Eh, bueno, ¿cuánto es el costo Bueno, para iniciar esto? Eh, el trámite original sale alrededor de 20 mil pesos, el, la renovación por 5 años 15.000 mil y eh, la renovación profesional por 2 años 13.000. mil. Me imagino de todos los públicos, ¿no? los más nuevos, bueno, para renovar, siempre, es continua la atención. Sí, sí, es continua. Eh, los horarios de los eh, exámenes teóricos son de lunes a viernes a las 8 a las 11 o a las 13 por orden de llegada. Tenemos un cupo de seis lugares por turno eh, y los exámenes prácticos se realizan de lunes a viernes de 8 a 14 y los sábados de 9 a 11. Una persona bueno que recién comienza, que recién inicia, ¿en cuánto tiempo puede llegar a hacer estos exámenes y a dar todo el examen teórico práctico? Nos solicita el examen de estudio, lo estudia, se presenta, si aprueba el examen teórico, en el mismo día ya puede rendir el examen práctico y tramitar la licencia. O sea que si está preparado, en el mismo día ya se lleva la licencia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, comentanos ¿no? también cómo han pasado también el fin de año, las fiestas, no en cuanto a los test de alcoholemia que se estuvieron haciendo, ¿hubo mayores problemas, inconvenientes en cuanto a eso? Eh, tuvimos algunas alcoholemias, no, no fueron demasiadas, a comparación del año anterior fueron menos, fueron alrededor de 12, 12 alcoholemias en lo, en lo que va de, eh, de estos fines de semana de las fiestas. Eh, nada, tuvimos un récord de una alcolemia de 3.22, que es demasiado, pero después eh, no, fue bastante tranquilo. Por suerte fue bastante tranquilo. ¿Qué se hace en esos casos? Obviamente se los deriva obviamente a hospital, bueno, policía. A... Eh, cuando hay un secuestro por alcolemia, lo que se hace, bueno, nosotros nos encontramos ya con el acta confeccionado, o sea, no intervenimos en el procedimiento, pero acá en el tema de, de lo que es la resolución de la infracción. Más allá de tener que pagar una multa que es bastante abultada, lo que se hace es una retención de licencia, en este caso, por ejemplo, de dos años, y se lo deriva a hacer un tratamiento, algún curso, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, una cosa así. Muchísimas gracias. Y bueno, se ve que se dan usualmente estos inconvenientes, ¿no? En cuanto a faltas. Sí, se ve bastante seguido, no en esta graduación, pero sí, sí lo solemos ver uno por fin de semana, suele haber. Y la recomendación es la de siempre, ¿no? Obviamente tratar, evitar el alcohol si es que uno maneja. Sí, el que bebe no conduce eh, y más ahora que tenemos tolerancia cero en lo que es la graduación de alcohol, así que lo indicado es que no. El que beba, que no conduzca. Bueno, muchísimas gracias, Laura. No, por favor. Y de las infracciones de tránsito nos vamos a el informe de desarrollo deportivo, especialmente temas de colonias de verano. Ahí lo vimos junto a María Eugenia Hernández, quien participa ¿no? como la máxima exponente en esta área deportiva. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias por siempre responder eh, todos los martes a las conferencias de deportes. Eh, este, bueno, en el día de hoy queríamos comentarles desde el área de la Subsecretaría de Desarrollo Deportivo cómo está la situación en piletas. Eh, tenemos cinco piletas. Este año se inauguró la pileta de Santa Catalina, como ya habíamos dicho. Eh, hay alrededor de 930, 880 y pico fueron los picos máximos de lo que fue la primera semana de Colonias. Este, donde hay muchos inscriptos. Eh, la verdad que los profes, eh, felicitarlos, ahora en este momento, mientras nosotros estamos haciendo la conferencia, el equipo de coordinación de las piletas están eh, haciendo una reunión este, para, para ultimar algunos detalles, empezar a ver cómo son las matrículas, qué cosas hay que mejorar. Creo que eso habla de la calidad de, del verano que les queremos hacer pasar a, a, a todos los niños y las niñas de acá de, de nuestra comunidad. Eh, a todo esto, bueno, quería por ahí... Eh, aclarar un poco el tema del cobro. Este, a partir de este año se implementó el cobro del servicio de revisión médica. Eh, eh, años anteriores ya, se, ya había un cobro de servicio que era el de la pileta libre. Eh, está bien, ese siempre estuvo. Bueno, este año se agrega el de revisión médica que es por única vez. Nadie paga dos veces, es por única vez. Se siguen revisando. Pero se cobra ese servicio por la utilización en muchas oportunidades de insumo. Si hay algún lastimado en la pileta, si cualquier cosa, nosotros en cada pileta existe un botiquín, hay una comunicación directa con el SAME, con el 107, de los cuales tanto en las colonias como en las piletas libres tenemos, brindamos ese servicio, además del mantenimiento de, de los cinco natatorios, de la limpieza de los, de los baños. Así que bueno, nada, estamos muy contentos. Este fin de semana la pileta libre también se utilizó. Este, un montón estuvieron fueron casi doscientos y pico de personas en, en, el día sábado y como 150 y pico, el domingo el tema fue que bueno, después se largó, se empezó a poner negro y bueno, las piletas se tienen que no se pueden utilizar más que nada porque había rayos, entonces, al haber tormenta eléctrica, el guardavida es quien decide si podemos continuar la jornada o no. El personal se queda hasta que la pileta esté despejada y luego se queda las personas de seguridad que están cuidando esos natatorios. ¿Qué valor tiene la, la pieta libre y también hay que pagar la revisación y la pieta libre? No, bueno, eh, gracias Nico por la pregunta. Eh, la revisión es un, un, bueno, es un servicio, es un cobro por única vez que sale 900 pesos. Por este año la, en la colonia también lo hemos incorporado, entonces los chicos lo único que tienen que, que por ahí abonar serían esos 900. Eh, sabemos que nadie se salva solo y que estamos en épocas difíciles, por eso también desde la impositiva y fiscal se propuso este cobro del módulo, así que es por única vez esos 900 pesos. Las piletas libres para menores de 12 años, siempre acompañados de un mayor, es de 300 pesos. Y el mayor de 12 años, 400. Eh, aquellas personas que vayan a las piletas libres, no hay grupo familiar, es directamente eh, por, por, por cada, cada individuo que va. Este, así que cuando vos vas por primera vez a una pileta, pagás solamente la revisación médica. O sea, esos 900 pesos por única vez y vos ya quedás en un registro y no pagas la pileta libre. Así que, bueno, eso es. Una vez que nosotros tenemos todas esas planillas con las firmas de quienes nos ha entregado ese dinero, se rinden el municipio y se generan los tickets de, de pago. Eh, esto va a empezar a ser así, por ahí en el año 2025 se van a tener que implementar otras cosas, como por ejemplo en la ciudad de Rosario, las piletas municipales. Eh, eh, tienen un cobro, una preinscripción y una inscripción, que obviamente no son los mismos montos que un privado para que puedan acceder la mayor cantidad de niños y de niñas, eh, lo mismo que adultos mayores, lo mismo que, eh, bueno, sabemos también que las escuelas eh, del distrito tienen escuelas de verano y en todas las mañanas utilizan nuestras piletas, que a pesar, o sea, no solo el mantenimiento es para las colonias municipales, sino también se brinda el servicio en articulación, tanto con las escuelas de verano de acá del distrito, y con este, el cef también de nuestra localidad creo que, que es no una descansan nunca. no no descansan nunca por eso es, una, es un desafío a veces para las personas que, que agarran el mantenimiento de las piletas hasta el día de hoy venimos muy bien son muy dedicados, están muy presentes en todas las, las piletas y la verdad que todavía no hemos tenido ningún inconveniente que puede pasar, que a veces decir, bueno, por, pensá que pasan alrededor de 500 personas por día en cada pileta, teniendo en cuenta todo el trajín que tienen, ¿no? Entonces, que quede quieta, por ahí limpiarla, es un, es un tema. Así que, bueno, nada, era un poco informar eh, cómo está la situación en este verano, espero que, que puedan acercarse, este, son... Hay un cuidado enorme y no le restamos calidad y no... la verdad que es un servicio eh, que se brinda desde, desde acá del municipio con los profesores, los coordinadores que le dan a los chicos algo tan importante como es la contención y como es la educación y como eh, estar en grupo y actividades. Recordarnos el día y horario de la pileta libre, por favor. Dale, bueno, las piletas libres durante la semana de 6 este, a 8 en algunos natatorios y de 7 a 9 en algunos natatorios tenés eh, los días, los fines de semana, todas las piletas, sábado y domingo, de 2 a 8 de la tarde, menos Bernasconi, que arranca a las 10 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Muchísimo, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias. Comentar que ya para el final ¿no? nos acercamos también por el CEF 31 de nuestra ciudad y hablamos con la vicedirectora Mónica Gómez sobre las acciones de verano, que son las distintas disciplinas deportivas que sean los martes y los jueves por la tarde noche. Buenas tardes, gracias por venir. Eh, sí, la verdad es que estamos con varias propuestas. El CEF no para, tiene anualidad, así que acá estamos con esta propuesta de, de acción de verano. Y bueno, tenemos varios deportes, tenemos handball, volley, básquet de adultos, running, yoga y en, algunas, en las extensiones de algunas este, piletas municipales tenemos profes que van a dar natación, como también en escuelas de verano, en turno mañana también tenemos profes de natación que están eh, con horas de CEF brindando servicios eh, ahí. Muy bien, hay de todo y para todos los gustos. Eh, ¿Qué días, más o menos podemos este, decir, días y horarios y de las actividades? Sí, desde acá el CEF tenemos la sede eh, martes y jueves de 6 a 22 horas y después tenemos eh, de 19.30 a 20.30 en la pista de atletismo, running y en la media 2, en la secundaria número 2, estamos con yoga, que también es martes y jueves de 19 a 20 horas. La realidad es que estamos... Súper contentos porque superó las expectativas el tema matrícula, inscripción. Tenemos en todas las propuestas lista de espera. Así que, bueno, estamos continuamente actualizando las listas eh, a ver quiénes son los que por ahí no se presentaron, o algunos que dejaron de venir, o alguno que por ahí no va a venir más. Entonces, ahí es donde eh, nos fijamos qué vacante nos queda y empezamos a llamar de la lista de espera. Pero bueno, la verdad que arrancó con todo el 2 de enero, muy dinámico. Y bueno, felices porque el CEF está abierto y está lleno, así que contentos. Esto que decías vos de la lista de espera no es nuevo para ustedes porque ya durante todo el año pasado ocurría lo mismo en casi todas las disciplinas. Sí, sí, sobre todo volei. Y la realidad es que tenemos ahora solo dos días en ese horario específico que tenemos destinado, que son cuatro horas semanales a voley y entonces esa lista de espera obviamente es mayor que la de otras disciplinas, pero sí nos hemos llevado sorpresa en otras que quizás durante el año no tenían lista de espera y en esta sí. Pero bueno, la cantidad de no solo niños, niñas y adolescentes que están asistiendo este verano, sino contentos de que hay adultos, adultos haciendo actividad. Y bueno, eso nos pone felices justamente porque nosotros lo que uno de nuestros objetivos de promover es hábitos de vida saludable y bueno, ir incorporando ¿no? esta franja etaria que a veces es la más reticente a hacer actividad física que empiece a salir y empiece a moverse. Eh, nosotros venimos ahora justamente de una recorrida por distintos espacios donde también el deporte está presente y con mucha aceptación. Creo que es algo que pasa en gran parte de Marcos Paz. Eso. Sí, la verdad que es muy lindo, también acompaña la infraestructura eh, que tenemos y bueno, nosotros tenemos muchos eh, también profes, acá es eh, bueno en nuestra casa particular, ¿no? Es un centro de educación física, entonces acá tenemos todos profes de educación física. Y la verdad es que también de todas las horas que han salido se han cubierto todas, eso significa que hay muchos chicos también que han, eh, se han recibido hace poco y también han tenido la posibilidad de trabajar este verano, que por ahí se complica un poco durante el año, entonces en el verano tienen garantizado esa, eh, digamos, ese lugar para, para trabajar. ¿Habrá una concientización de la población sobre lo bien que hace el deporte, que realmente se practican tantos y tan variados? Sí, yo creo que la pandemia un poco nos dejó esto, ¿no? De eh, el encierro, cuando volvimos a abrir y empezó a salir la gente, se volcó mucho a esto de hacer actividad física, estar al aire libre sobre todo. Así que creo que desde el fin de la pandemia hacia adelante hay un cambio, hay un cambio de hábito, una conciencia, una concientización más eh, sobre lo bueno que es para la salud la actividad física. Así que venimos con ese envión todavía y espero que permanezca en el tiempo. Esto eh, esto quiere decir, esto de deporte en verano comenzó, eh, me decías, el 2 de enero y finaliza cuándo? Hasta el 15 de febrero después ya nos reorganizamos de nuevo para comenzar el año cada profe en su propuesta y comenzar también con todo lo que es la inscripción que ya hace dos años se viene implementando esto de las plataformas no del formulario Google de que puedan tener la vacante de, digamos de manera rápida que acceden con un email y con sus datos allá reservar su vacante para comenzar así que bueno ahí nos ponemos en febrero con todo para poder organizar todo el cronograma del año con las actividades regulares que tenemos y en todas las sedes que también eh, estamos. Bien, si por ahí alguien no sabía de esta posibilidad digamos, está mirando la nota dice, hoy quiero ir, eh, ¿hay alguna vacante en alguna de las diferentes actividades deportivas? Bueno, en este momento no hay vacantes, como te conté, está todo lleno, lleno, por suerte, sí en ninguna, pero hay eh, hay un... sí, porque está el link donde te dice, cuando vos te inscribís para lista de espera, entonces si hay posibilidad, nosotros llamamos algunos van a tener suerte porque quizás algunos se van de vacaciones y entonces dejan el lugar y hay otros que por ahí si la, la lista es muy extensa no van a llegar. Pero sí está bueno que nos sigan en las redes porque estamos en Instagram y en Facebook como eh, CEF31 Marcos Paz. Ahí actualizamos todo el tiempo lo que venimos haciendo, pero sobre todo los links de inscripción de cada propuesta. Y si me dejas te dejo un número de teléfono que tenemos, que es el del CEF, que tenemos WhatsApp, que solo recibe WhatsApp, que lo voy a pasar para que... Manden mensajito de WhatsApp ahí para que se anoten, ¿sí? porque el que ya no llegó a anotarse ahora y no tiene vacante para verano, a fines de febrero va a poder enviar un mensaje y va a poder solicitar ya el link de inscripción para la eh, propuesta pedagógica en la que desee anotarse durante el año. Ese número es 0220-477-5922. Ese es el eh, celular institucional del CEF que tiene WhatsApp y recibe ahí solo mensajitos de WhatsApp y contestamos. Perfecto, y doy fe de que contestan enseguida. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta entonces, que tiene que ver justo. A... Ahora vemos muchos jóvenes, estamos con volei, si no me equivoco. Eh, son muchos jóvenes, pero hay de todas las edades. ¿Desde qué edad y hasta qué edad pueden practicar deportes aquí en el centro? propuestas de verano, eh, las que estamos acá en el c 31, que es handball, eh, voleibol y básquet, a partir de los 13 años. ¿sí? A partir de los 13 años ya pueden tener eh, su lugarcito para venir. No tenemos para niños más pequeños eh, en verano eh, y después tenemos adultos hasta más de 60, running, yoga, eh, inclusive acá en voley, porque eh, nosotros no lo dividimos por edades, sino que los dividimos por eh, nivel. Entonces tenemos un grupo de iniciación, que es el que eh, quiere empezar porque quiere aprender, y después tenemos el grupo avanzado, que es ya los que regularmente vienen a esa propuesta, o los que van a venir en verano, pero que ya tienen una experiencia deportiva mayor, entonces están para ese nivel. Bien, y una última pregunta ahora sí, que tiene que ver con el yoga, porque mucha gente se pregunta... ¿Qué yoga es? Hay un yoga clásico y después hay otras vertientes que fueron saliendo del yoga y la gente por ahí quiere saber por qué, bueno, no están dispuestos a, a, a practicar por ahí un yoga que no es el que están buscando, ¿no? Sí, yo eh, no soy muy experta en todas esas eh, por ahí disciplinas de yoga, pero sé que es hasta yoga. Estoy casi segura que es esa la, digamos la, la manera en que la profe lo da, eh, pero bueno. Pueden también venir a partir de los 13 años eh, en adelante a yoga, y la profe en ese sentido tiene ese conocimiento de cada uno, ¿no? de, de cada uno de los integrantes. Y más allá de que es una propuesta donde a nivel eh, empieza, digamos, de manera global, cada eh, digamos, persona que lo practica sabe también sus limitaciones. Hay muchas personas que vienen que a veces vienen y preguntan si pueden empezar porque tienen algún eh, tema físico o tienen problemas en la rodilla o en la cintura, si es conveniente, no es conveniente. Entonces hablan con la profe y ahí los orienta más o menos. Y además en la clase, obviamente, hay ejercicios más personalizados para aquellas personas que tienen por ahí alguna limitación en el movimiento, pero todos pueden hacer. Eh, es muy, digamos, integral en ese sentido. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Muy bien, hasta ahí. Bueno, escuchábamos a Mónica Gómez que nos comentaba, ¿no? Sobre esta gran oferta, ¿no? En mm -hmm. el CEF 31 sí, sí. Eh, con handball, con voleibol, con atletismo, básquet, muchas eh, disciplinas, obviamente, para anotarse y, obviamente, lo único que hace falta es ir a acercarse a la sede los martes o los días jueves, desde las 18 horas hasta las 22 hay actividad física en la sede. Así que, Muy bueno, bien. ahí toda la información, ¿no? Como decíamos. Fantástico y cuánta, ¿no? Cuánta diversidad de información todos los días en este 60 minutos, en estos 60 minutos de este noticiero por la tarde noche. ¿eh? Como dijimos, empezamos. Con la, tarde. la claridad del día, y nos despedimos con la oscuridad de la noche. Increíble, una hora clave, la sí, verdad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo cambia todo. Es cierto, hermoso. Es Así que bueno, eh, agradecer obviamente a sí, todo el claro. equipo, ¿no? Que hace posible esto. Eh, a Belén González, ¿no? Que nos acompaña todas las tardes, noches, sí. como decíamos, en la operación técnica y audiovisual. También a Ramiro Martínez como productor. Sí. Y eh, bueno, a Ricardo. Robledo, Federico Barreto, Nahuel Arbea Costa, Pato Caradona, Cintia Pedrini en lo que es el móvil, tanto turnos mañana y tarde. Así es, así y es. Y en la conducción, obviamente, a Bernardo Elfman. Y Cintia Pedrini, por supuesto, ¿eh? así y, bueno. y además, así es. además, todos los que colaboran con La Mañana con vos. No, los operadores fundamentalmente, como el culco Marán, Lea Fetes, Y obviamente ¿no? a Karen San Miguel también, sí, ¿no? Claro. Es productora, también sí, conductora. Sí, 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 eh, sí, 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 sí. Así que bueno, y así comentar, es. ¿no? Eh, Bernardo, que también se vienen, bueno, varias cosas. Eh, justamente hoy hablábamos con Karen, uh -huh. se viene la radio abierta nuevamente sí, 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 este el, el jueves, ¿no? Este jueves en el Bernasconi, Muy en bien. la pileta municipal. Vamos a estar de Colonia junto a los chicos, junto a Grisel. De a, Vida, a Ramiro o... Martínez y sí, no estaría es bueno, problema. una mallita ¿Sí? por las dudas sí, que hagamos, sí. un clavado Sí, sí, ahí vamos a estar hablando con Maru Hernández nuevamente Ajá, en bien. todo lo que es deporte, también con los profesores, Fantástico. con los chicos que van a estar disfrutando y nos van a comentar sobre todas las actividades que vienen haciendo, sí, porque recordamos que cada semana es distinta, a uh -huh. veces tienen juegos de agua, a sí, veces tienen claro. competencia, entonces bueno, va a ser todo muy dinámico y esperemos que esta dinámica se repita. Así es, así es. No es. Cada duda que va a suceder. Así Muy bien, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo y bueno, seguramente nos encontramos mañana en el espacio de 20 a 21 horas por acá, por Noticias Marcos Paz TV.